La medida del pico y cédula en el Valle de Aburrá se extenderá por cuatro semanas más, es decir, se implementará en los 10 municipios metropolitanos hasta el 2 de agosto. El pico y cédula continuará funcionando bajo la modalidad par e impar, y por eso, a partir de ese lunes y hasta el próximo 12 de julio, la medida regirá así: lunes, cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9, martes 0, 2, 4, 6, 8, miércoles impares. Jueves pares, viernes 1, 3, 5, 7, 9, sábado 0, 2, 4, 6 y 8, y domingo regirá para impares. La medida solo aplica para que las personas puedan hacer sus diligencias bancarias, la compra de productos de primera necesidad y movilizarse en el sistema metro si no es autorizado por la plataforma Medellín Me Cuida. El pico y cédula también funciona para ingresar al jardín botánico, centros comerciales y lugares culturales de la ciudad. Quien incumpla el pico y cédula tendrá una sanción económica por 936.283 pesos.